por tu palabra. Agradecemos, Señor, esta lluvia que nos provee, Señor, a nuestra región sobre todo. Y oramos para que aquellos que están en condiciones difíciles, Señor, puedan pasar este tiempo, Señor, de mejor manera. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos que nos ven a través de internet, Padre. Oramos por ellos también. Y te pedimos esta noche, Señor, que nos guíes con sabiduría en esta temática. Amén. Amén. Bueno, nosotros estamos viendo la sexta fiesta, que es la fiesta del perdón, que es la fiesta del Yom Kippur. Y una cosa que lo dije en la tarde y quisiera cada cierto tiempo también que ustedes pudieran recordar por qué estamos haciendo, o una de las razones por las cuales estamos haciendo este estudio de las raíces hebreas del Nuevo Testamento, a partir del hecho de que espero honestamente que nosotros podamos sentir y tener certeza de que todo lo que está descrito en esa menorá, o lo que está descrito en esa menorá, nosotros somos parte de eso, ya no somos ajenos a eso, nosotros somos parte de eso. Las interpretaciones que se hacen del Apocalipsis, o las interpretaciones que se hacen de la profecía de Daniel, o de muchas otras profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento, carecen muchas veces de una certeza bíblica por el hecho de que no se considera esto que estamos estudiando, y se considera un cisma entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cosa que yo espero a esta altura del estudio, en que ya llevamos o vamos para más de un año y tanto, creo, 2 años. ¿Sí? Ah, perdón, agua, sí, gracias. Es que como hiciste así, te iba a decir, ya me rehabilité. Sí. Entonces, tenemos que. Nos da certeza esto, nos da certeza. Porque efectivamente, nosotros, la iglesia, no es aparte de Israel, menos la herejía de decir que la iglesia reemplazó a Israel, sino que la iglesia es parte de Israel como pueblo. Recuerde que nosotros somos un olivo, ¿no es cierto? Dice que hay un olivo y nosotros somos olivo silvestre, que somos injertados, pero somos olivo. ¿Se entiende? No somos otra especie, no somos otra. Gracias, Jorgito. No somos otro tipo de planta, somos un olivo, que nos transformamos en un olivo silvestre, producto del plan de Dios como pueblo. Y también que tengamos certeza de que los eventos que estamos estudiando son eventos que ya se han realizado y se van a realizar los que faltan. ¿Ya? Es posible que no tengamos, y de hecho no tenemos, todos los detalles de las tres últimas fiestas, trompeta, que nos recuerda el arrebatamiento o representa el arrebatamiento, el Yom Kippur, que no es un tiempo para la iglesia, y hemos hecho largas explicaciones de esto, porque efectivamente, si no entendemos y no hemos estudiado, como lo estamos tratando de hacer este tiempo, la semana 70, de esas 70 semanas, la última semana o los últimos 7 años, ¿no es cierto?, corresponden específicamente a el tiempo en que la casa de Judá, incluso podemos hilar mucho más fino, y una de las de los aspectos más importantes de este estudio es que hemos podido identificar la separación entre lo que es la casa de Israel y lo que es la casa de Judá, porque al tener ese conocimiento nos permite tener aún más certeza en la identificación y en la interpretación de la Escritura. Entonces, el tiempo del perdón o el Yom Kippur no es para la iglesia, y si no es para la iglesia no va a pasar por ese periodo. Luego tenemos el tabernáculo, que corresponde al milenio, que es el reino milenial, ¿no es cierto?, y que también lo vamos a estudiar a partir de la próxima semana. También es algo que, por supuesto, que está en el futuro. Nosotros, es posible que estos tres eventos estamos tratando de interpretarlos a partir de la información que tenemos, que nos entrega la misma Escritura. Pero estos tres eventos van a ocurrir. ¿Se entiende? Van a ocurrir. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Es posible,
Y a pesar de que mi convicción personal, y por todo lo que la Escritura me muestra, y especialmente por lo que he aprendido a lo largo del tiempo en las raíces hebreas del Antiguo Testamento, el arrebatamiento de la iglesia es antes del comienzo de esa semana 70, es decir, es un arrebatamiento pretribulacional. Puede que alguien o algunos puedan pensar que es a la mitad de este tiempo, justo cuando el anticristo se manifiesta como tal, ¿no es cierto? Incluso que ya prácticamente no tiene argumentos, sería al momento de la segunda venida de Jesús, una cosa que sería muy extraña porque subimos y bajamos como rápidamente. Pero lo que no puede existir es que alguien niegue el arrebatamiento. ¿Me explico? Eso es una herejía. El negar un evento que está descrito en la Biblia. Y no es algo que inventó un monje o un cura jesuita, ¿no es cierto?, en el 1800 y algo. No, esto está en la Escritura de siempre. Es como, se lo he dicho muchas veces, Lutero no inventó la salvación por gracia o solo por la fe. Él la vio, él se encontró con eso y tuvo la valentía de exponerlo. Calvino no inventó la predestinación, la palabra está en la Biblia, y él lo que hizo fue interpretar esa doctrina, pero no la inventó él. Por eso es que yo me niego a que nos llamemos calvinistas o lo que sea. No es así, nosotros somos cristianos. Lo mismo con la doctrina del arrebatamiento. La doctrina del arrebatamiento es una doctrina capital dentro de lo que es la enseñanza bíblica, que es la bendita esperanza que el Señor nos da a la iglesia. Nosotros, dije iglesia, a la iglesia. Nosotros no estamos esperando, no tenemos la esperanza bendita de pasar por la tribulación. La esperanza bendita es justamente ser arrebatados, previo a eso. Pero no porque no queramos tener sufrimiento o porque pensemos que no, es porque la Escritura, que interpreta la Escritura, nos guía en esa dirección. Nos guía en esa dirección. ¿Se entiende? Entonces, les vuelvo a insistir, mi convicción personal y lo que he enseñado durante años y el conocimiento adquirido los últimos 10 años en cuanto al tema hebreo propiamente tal, lo que han hecho es confirmar esta doctrina, aún con mayor certeza y mayor fortaleza. Y vuelvo a insistir, cuando tú te encuentras con personas, y por eso es que tengan cuidado con lo que ven en las redes sociales o en YouTube, porque hay pastores muy connotados, expositores muy connotados, muy buenos en ciertas áreas, pero muy malos en escatología. Y lo digo con toda la humildad del mundo, con toda la humildad del mundo. Porque que alguien diga que se cumplió Apocalipsis el año 70, cuando Tito destruye Jerusalén, que no fue tampoco el 70, fue el 72, pero se dice el 70, ¿cierto? Eso es imposible, porque ¿qué hacemos con el alto de profecías? Entre ellas la de Daniel, que dice, para terminar con la prevaricación, para terminar con el pecado. Nada de eso hemos visto. Entonces, si ellos dicen que Apocalipsis es un libro alegórico, tendríamos que decir que los israelitas sacrificaron durante siglos un corderito, de manera simbólica nomás. No, eso apuntaba, era una señal, era un anticipo, hasta que llegó el Cordero de Dios. Los panes sin levadura también eran una forma que apuntaba a, era una señal, no era una alegoría. Lo mismo con las primicias, y así con Pentecostés y todo lo que hemos visto y hemos estudiado con cierta profundidad, pero suficiente para que tengamos convicción bíblica de lo que creemos. Entonces, cuando nosotros, ¿por qué? Porque muchos miran casi ya con un desprecio el concepto del arrebatamiento, hermano. Porque casi como que intelectualmente, y sobre todo aquellos que abrazan la famosa crítica bíblica, esa crítica bíblica o crítica escritural, que es una cosa que muchas veces raya en la herejía, raya en la herejía. Entonces, esto que estamos estudiando tiene que darnos esa certeza, y hemos entregado los argumentos suficientes para, cuando tú te presentas
Y es extraño porque estas doctrinas muchas veces son muy certeras en ciertas cosas, pero en ciertas otras, pura alegoría. Y entendemos que Apocalipsis no es un libro alegórico, es un libro lleno de símbolos y señales, que la única forma es entenderlas a partir de la Escritura, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Ya? Y hemos explicado cada, no sé si se recuerdan, la Biblia incluso nos enseña por qué Jesús entró en un burro. ¿Qué es lo que se decían siempre? No, es que entró como de una manera humilde. No, entró en un burro porque eso representa que él venía a ponerse sobre Efraín. Y Efraín es llamado el burro salvaje. Porque la respuesta no la obtenemos del yo creo, yo pienso, la obtenemos de la Biblia. Y si no la tenemos de la Biblia, entonces pasa a la categoría de que Dios sabrá. Las cosas reveladas son para nosotros y las que no son de Dios. Pero no podemos opinar nosotros que porque Jesús era humilde, porque esto. Él entró en un burro por una razón que ya estaba escrita siglos antes. ¿Se entiende? Entonces, eso, hermano, yo quisiera que nosotros tuviésemos mucha tranquilidad y la responsabilidad nuestra o mía como pastor es entregar esa certeza. Por supuesto que, vuelvo a insistir, hay cosas, porque esto por primera vez la iglesia está mirando en perspectiva hacia adelante. Nosotros miramos el 95% de la palabra de Dios en retrospectiva. Esto lo miramos en perspectiva, pero los hechos son absolutamente reales y van a ocurrir. En el libro de Apocalipsis, para entrar en materia, capítulo 1, versículo 19, parece. Capítulo 1, versículo 19. Esta es palabra de Jesús, es la visión de Jesús, y Jesús le dice esto al apóstol Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí está. Esas son las tres fases en las que se divide el libro de Apocalipsis. Las que has visto, escribe las cosas que has visto. Entre eso, cuando él va a ser llevado, va a describir el trono de Dios. ¿No es cierto? Va a describir el trono de Dios. Las que son es el mensaje a las iglesias, al periodo de la iglesia, y las que serán, las que todavía no ocurren, no ocurrieron para Juan y todavía no ocurren para nosotros. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Después de la iglesia, después del mensaje a las iglesias. Y ahí va a describir qué cosa. Empieza el versículo 2, yo estaba en el Espíritu y aquí había un trono establecido. Iba a describir todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5, el trono de Dios. El trono de Dios. Y después, en el capítulo 6, versículo 1. Después que describe el trono y de la escena del rollo y el cordero, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Ven y mira. Después que describe el trono, después de que dio el mensaje a las iglesias, entonces ahora sí mira lo que va a suceder a continuación, las cosas que sucederán después de estas. ¿Ya? Y entonces ahora sí vamos otra vez a Daniel, capítulo 9,
versículo 24 al 27. Yo espero que los que habitualmente asisten y los que no pueden ponerse al día, pero los que habitualmente asisten estén familiarizados ya con esta profecía. ¿Ya? Recuerde, leímos Apocalipsis 1:19. Las cosas que sucederán después de esta, Apocalipsis 4:1, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta, Apocalipsis 6:1, ven y mira lo que va a suceder. ¿Ya? Esas tres tienen relación directa con la semana que falta de esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pausa. 70 semanas, recuerde que son de años, vale decir 490 años. La palabra ahí, semana, es Shabúa, que significa siete. Siete pueden ser de días, de horas, de aquí es de años. Y están determinadas sobre Jerusalén y la casa de Judá, que es el pueblo de Daniel. Daniel pertenece al país de Israel, pero es de la casa de Judá. Ese es su pueblo. Hoy día existe el Estado de Israel, pero quienes habitan Israel son solamente de la casa de Judá, constituida por judíos, levitas y benjaminitas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces entendemos que todo eso no solamente no ha sucedido, sino que si no tuviéramos esta palabra, pensaríamos que jamás va a suceder. ¿Ya? ¿Cómo podemos alegorizar esto? Dios no está alegorizando, está diciendo que hay un periodo de tiempo en el cual, o cuando termine este periodo de 490 años, todo esto va a terminar. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas. Pausa. Entonces, recordemos rápidamente. Cautiverio babilónico, Daniel está leyendo el profeta Jeremías y él descubre que faltan poco tiempo para que el cautiverio babilónico termine. En Jeremías aparece claramente que van a ser 70 años, ¿no es cierto? Y Daniel mira el estado espiritual de su pueblo, no el estado material. Recuerde que los judíos prosperaron mucho en Persia, pero él ve el estado espiritual de su pueblo y se da cuenta que está mal, muy mal. Y por eso comienza esta larga oración con ayuno y con todo. Y la respuesta que recibe es esta. Entonces le dice, sabe pues que de la salida de la orden para restaurar Jerusalén, el decreto de Artajerjes que está en Nehemías, hubieron tres decretos. Uno de los más importantes es el de Ciro. Pero el de Ciro implicaba la reconstrucción de una parte del templo, ¿no es cierto? En cambio, Artajerjes incluyó la ciudad, el muro, la plaza, entendiendo, ¿no es cierto?, que era una reconstrucción más general. Entonces dice, desde que sale esta orden hasta el Mesías Príncipe, que es la entrada triunfal, ¿no es cierto?, van a pasar 49 años o 7 semanas y 62 semanas. ¿Ya? Es decir, han transcurrido 69 de las 70 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Acá, ¿no es cierto? Y después vienen estos 400 años de silencio, que se llama, que es donde se forma el fariseísmo, los saduceos, los esenios y todas las sectas derivadas del judaísmo. Aquí aparece el rabinismo. Aquí no habían rabinos. Aquí empieza esto. ¿Por qué? Porque se acaba el sacerdocio y una serie de otras cosas. Por eso es que cuando Jesús llega, encuentra una mezcla, porque ¿quién es el que realizaba los sacrificios? Sacerdotes, pero la verdad, los que controlaban el templo no eran los sacerdotes, eran los rabinos. Los rabinos, ¿ya? 400 años y tenemos... Y después de las 62 semanas,
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, pausa. La muerte, sepultura, resurrección, ascensión y venida del Espíritu Santo no ocurre durante las 69 semanas que Dios trató con Israel o con los judíos. No ocurren ahí. Si esto hubiese ocurrido dentro de las 69 semanas acá, entonces los judíos habrían reconocido a Jesús. Pero está fuera del tiempo. Dios aquí le puso, paró el reloj, por así decirlo. Y les puso la venda. ¿Ya? Entonces, después que termina esto, por eso se toma la entrada triunfal, crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión, Pentecostés. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Paul, el pueblo de un príncipe, no el príncipe de un pueblo. El pueblo de un príncipe. El príncipe no es Tito Vespasiano. El príncipe es el anticristo. El pueblo del cual va a venir es el mismo pueblo, geográficamente hablando, al que pertenecía Tito Vespasiano y que destruyó Jerusalén y el templo. ¿Ya? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya. Y ahí comienza todo este periodo, desde Pentecostés en adelante. Este periodo es como un interludio de la obra de Cristo para dar origen a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la casa de Israel o la casa de Efraín. Son todos los efraínitas, son los efraínitas que seremos injertados un día en el olivo silvestre que seremos injertados en el olivo. ¿Ya? Y por otra semana confirmará el pacto. Ahí está, por otra semana. Entonces, todavía no ha ocurrido esa otra semana. Las primeras 69 son de corrido. Después hay un espacio del cual llevamos 2000 años ya, y que cuando termine este periodo, que es cuando dice, cuando haya terminado la plenitud de los gentiles, entonces ocurrirá el inicio de la última semana, y aquí, como quien dice, vuelve a poner en marcha el reloj. Dios con la casa de Judá. Con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ya se cumplió lo que dijo Jesús: vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque inicialmente la casa de Judá, una porción muy pequeña, le recibió, ¿no es cierto?, el foco de la primera venida de Jesús es la casa de Israel o la casa de Efraín. ¿Ya? Por eso le dijo: ustedes van a hacer mayores cosas que yo. No refiriéndose a milagros propiamente tal, sino que se lo está refiriendo a que a través de nosotros se cumpliría el propósito mayor, que era traer a la casa de Efraín. Traer a la casa de Efraín. ¿Ya? Entonces dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya, y entonces abrimos la semana 70. Terminó el periodo de la iglesia es arrebatada, ¿no es cierto?, a las nubes del cielo, y estaríamos siempre con el Señor, no en el mismo lugar, pero sí desde ahí con el Señor. Ya no el Señor en nosotros, sino que nosotros con Él. ¿Ya? Ocurre el arrebatamiento y comienza el capítulo 6 de Apocalipsis, que dice 6:1 y 2, y aparece el jinete en el caballo blanco, que representa la figura del anticristo, pero todavía como tal velado. Ya es el personaje, pero está velado. ¿Velado en qué sentido? En que cuando ocurre el arrebatamiento, seguramente va a haber un caos tan grande, y como suele suceder cuando hay
eventos, como en el caso de nuestro país, cuando hay tragedias, terremotos, es la única vez en que los de derecha, de izquierda y todo, de alguna manera renuncian a sus propios intereses y hacen causa común, ¿ya? La única vez que se ve como ese concepto de unidad es como en las tragedias, ¿cierto? O cuando juega Chile. Pero básicamente en las tragedias, que se siente el de izquierda, derecha, etc. Pero es la única oportunidad que ocurre. Entonces acá, todos los bloques de alguna manera van a despabilarse, van a decir, en realidad, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Y va a haber qué cosa, desorganización, va a haber la necesidad de alguien que tome las riendas, ya no de un país, sino del planeta, ¿ya? Del planeta. Y va a surgir como un caballo blanco este personaje que va a traer esa promesa de paz y seguridad. Al principio, porque dice que recibirá una corona, le van a dar la autoridad al ver que él logra. Lo primero que ocurre es que va a lograr que judíos y el mundo árabe firmen este tratado de paz por 7 años, o que debiera durar 7 años. Y lo va a lograr, ¿recuerda por qué? Porque esta figura, que es un ser humano, pero que está endemoniado y con poder demoníaco, va a tener la capacidad seguramente de persuasión a judíos, a católicos o corriente entre comillas cristiana, ¿no es cierto?, que no son religiones, y a los judíos. Y ya lo vimos, los judíos están esperando a su Magdí o a su Mesías, que va a gobernar por sobre Jesús, pero con Jesús ellos consideran también. Entonces hay una imagen, una cosmovisión en el mundo en general de esta especie de unidad. De esta especie de unidad. Pero además de eso, ¿no es cierto?, este personaje va a tener la capacidad de ordenar el desorden que se creó. Y primero lo va a hacer porque va a recibir, y seguramente con mucha humildad va a recibir la comisión que la... ¿Usted vio la guerra de la galaxia? Ya, entonces no puedo contar la cuestión. ¿Pero se acuerdan cuando los que la vieron, cuando estaba la tendalada en la galaxia y todos dicen que el senador Palpatine toma el poder, y él dice, voy a tomar el poder a petición de todos ustedes, pero en cuando esto se regularice lo voy a entregar? No, pues no lo va a entregar. Pero en ese sentido, todos lo aclaman, él es el hombre. Los que no vieron la película no saben de qué estoy hablando, pero él es el hombre, ¿ya? Y aparecen todo eso, como que se parecen a ti, ¿no es cierto?, con la nariz así, todas las justicias, aplauden, todo tipo de especímenes, ¿no es cierto?, y aplauden y le dan la corona. Pero la figura que está detrás de eso es el emperador perverso, ¿ya? Y que después queda desfigurado cuando el otro le hace. Ya. No era tan feo, pero después queda horrible. Bien, entonces recibe el poder. Pero, a poco andar, Apocalipsis nos va diciendo que los sellos van dando otra imagen. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a tener un poder supremo como él lo quiere. Por eso es que aquí inicialmente va a ser una cosa política. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la tragedia, una vez que pasa todo, ¿qué es lo que pasa? Cada uno vuelve a su trinchera y empiezan otra vez los ataques y las diferencias. Exactamente lo mismo, el ser humano no ha cambiado nada. Al principio, con la tragedia, todos nos unimos de las manos, ahora sí, pero cuando eso pase, va a volver la cosa y cada uno va a querer lo suyo y van a empezar la guerra. Entonces, Mateo 24 y 25 es específicamente este tiempo. Los dolores de parto no los estamos viviendo nosotros. Lo que estamos viviendo nosotros es ya la concientización del mundo de que todas estas cosas van a entrar de forma natural y de forma normal. Así como tenemos líderes religiosos, políticos, los grandes millonarios como Bill Gates y otros, que están pidiendo un gobernante mundial. Ustedes lo pueden buscar en la información, está disponible. ¿No es cierto? Ellos están pidiendo, entonces ya el mundo está de alguna manera pensando eso
como una probabilidad cierta y como un anhelo, como viendo que en esa forma se va de alguna manera, ¿no es cierto?, a llegar a un punto de mejor gobierno. ¿Ya? De mejor gobierno. Los dolores de parto comienzan, ¿no es cierto?, acá, y van a, el parto que va a ocurrir es la segunda venida. Por eso es que nosotros no estamos viendo los dolores de parto, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Los dolores de parto culminan o convergen a la segunda venida. ¿Ok? Entonces, del capítulo 6 al 11, y después empiezan las trompetas, los sellos, las trompetas, las copas, todo va ta, 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 produciéndose de forma abrupta. Y tenemos Daniel 11, 36 al 41, que nos da una radiografía de este personaje, una vez que políticamente las cosas se le ponen feas, muy feas, e incluso sufre un atentado al parecer, pero milagrosamente se sana. Y es ahí cuando va a entrar la segunda parte. Daniel 11. 36 al 41. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Pausa. La palabra maravillas ahí es una mala palabra, porque hablará en contra de Dios cosas gigantes, mentiras grandes. A eso se está refiriendo, no está refiriéndose al concepto de maravilla, digamos, de qué maravilloso, sino que qué malo, qué esto, qué todo. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Pausa. ¿Recuerdan cómo termina? Hasta que el desolador culmine, ¿no es cierto?, y reciba todo lo que tiene que recibir. Eso es lo que está refiriéndose, eso es lo mismo. Nosotros podemos ver que todas las piezas se van de alguna manera juntando. Del Dios de sus padres no hará caso. Pausa. Esta es una de las razones por las cuales se piensa que puede tener un linaje judío. Ya es lo único que existe, porque en otras partes se le llama el asirio, pero como una forma, digamos, simbólica de llamarle el conquistador, el cruel, eso. Tampoco significa que sea asirio. Asirio era una cosa como quien decía, no sé, el destripador. O cualquier cosa. Sí, tenía que ver con eso. Pero acá es, al parecer, una señal. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ya. Por mucho tiempo se pensó que ni del amor de las mujeres estaría interesado. Se pensó que tendría una orientación homosexual. Lo cual no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no se interesará en tener una relación sentimental, ni matrimonial, ni nada. Porque su propósito durante 3 años es destruir a Israel, a los judíos. ¿Ya? Entonces, al igual que Jesús. Jesús cuando vino no formó una familia. Jesús venía con otro propósito. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Ya, el concepto fortaleza, ¿no es cierto?, es lo mismo que dice el hombre fuerte, que tanto le gustaba a la iglesia evangélica, temo al hombre fuerte, como si fuera llegar y amarrar. Entonces, el fortaleza, hombre fuerte, todo eso tiene que ver con Satanás o cualquiera de sus formas antiguas o modernas, Moloch, todo esos tipos de ídolos, ¿ya? Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno será de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pausa. ¿Qué tierra? ¿Qué tierra? ¿Todo el planeta? Israel. La tierra de Israel.
¿A quién se la va a vender? A los que quieren esa tierra. O sea, no tiene directamente que ver, porque ese fue un plan tierra por paz. ¿Cómo piensas tú negociar con alguien que quiere botarte al Mediterráneo? Significa que aunque le entregues todo, nunca va a parar. Claro, tiene que ver con eso. El mundo palestino va a querer y siempre ha querido eso, y el anticristo lo que va a hacer es venderle la tierra. ¿Ya? Por lo tanto, van a expulsar a los judíos que están ahí, y eso va a generar conflicto y todo lo que eso significa. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Entonces, eso es lo que empezamos a ver a partir del caballo rojo, ¿no es cierto? Que ese momento de paz, de esto, ya después empieza a transformarse en conflicto. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que este personaje tiene su propia agenda, que no tiene que ver con lo que prometió. Prosperidad para todos, repartija, no, él va a comenzar a vender esto, va a empezar a hacer, o sea, y su propósito central es la destrucción de Jerusalén, de Israel. ¿Ya? Ya, sigue. Con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Sigue, por favor, hasta 45. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Recuerden, más adelante va a decir que se va a secar el Éufrates para que los reyes del oriente vengan. Rumores de guerra, rumores de invasiones, guerras propiamente tal. Entonces, se va a atemorizar de eso. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ya, hasta ahí tenemos un anticristo político que prometió algo. Obviamente no lo va a cumplir, las naciones van a comenzar a venirse contra él, las naciones del norte, principalmente lo que es Rusia y las naciones o todas las repúblicas derivadas del o que se independizaron en el tiempo de Rusia y del norte, probablemente Arabia Saudita y Egipto, que son los dos grandes bloques que existen al sur de la Tierra Gloriosa. Y después va a pedir noticias de lo que se empieza a generar en Oriente. ¿Ya? Ahora, capítulo 12 de Daniel, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense, Daniel ya habla de que se levantará Miguel y que va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que va a decir Jesús en el capítulo 24. Habrá una tribulación cual nunca ha habido y no la habrá. Es decir, ahí ya estamos entrando a la segunda mitad de la tribulación. Deja el dedo ahí en Daniel y salta 6 siglos a Apocalipsis 12. Versículo 6. Recuerden que esta es la escena de la mujer, que es Israel, que tiene las 12 estrellas, que es el mismo sueño que tuvo José en Génesis. Esta no es María, esto es Israel. ¿Ya?
Y dice que en este tiempo de tribulación va a empezar la persecución porque los judíos se van a dar cuenta, no van a reconocer todavía a Jesús, pero se van a dar cuenta de que el que ellos recibieron como Mesías no era tal, porque los está persiguiendo, los está cazando y les está provocando una tribulación inmensa, inmensa. Versículo 6 al 10. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué significa eso? 3 años y medio, tomando el año judío de 360 días. ¿Ya? Vale decir, hay un remanente de los de la casa de Judá, del país de Israel, que van a salir y Dios los va a proteger en el desierto. Ese es el remanente que va a entrar posteriormente al milenio, junto con los que se salven en la trifulca. Pero le está diciendo, ¿no es cierto?, que se va a ir para allá, y es lo mismo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando vean estas cosas, huyan a los montes, ¿no es cierto? No vuelvan a buscar esto, no vuelvan a esto, no vuelvan a esto. ¿Ok? Ahora, dice, después, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, lo mismo que dijo Daniel, la escena que ve Daniel es la misma que ve Juan. Se levantará Miguel, el príncipe de tu pueblo, dicen Daniel, y peleará por su pueblo. Aquí está en el cielo ocurriendo esta batalla, ¿no es cierto? Es la batalla de la expulsión de Satanás del cielo. Y eso ocurre exactamente a los 3 años y medio, porque por eso le dice, huyan, los va a llevar al remanente por 3 años y medio, pero al empezar ese periodo, Satanás va a ser expulsado de la presencia de Dios y va a caer a un plano netamente terrenal. ¿Ya? Y Satanás, por lo tanto, como es un espíritu, iba a bajar ya sin poder que tenía cuando estaba en la condición, digamos, de ángel, por así decirlo, de maldad. Ahora lo que necesita es un cuerpo. ¿Y qué va a hacer? Va a entrar al anticristo. Y en ese momento el anticristo es que se va a proclamar como Dios, el cuerno pequeño. ¿Ya? El cuerno pequeño. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Sigue. Y fue lanzado fuera del... Pero fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Pausa. Eso habla justamente del reino de Dios, que se va a establecer en el milenio. ¿Ya? En el milenio. Acá se está expulsando a Satanás y entonces... Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos son todos los fieles que mueren durante este periodo, ¿no es cierto? Mueren y son lo que en el cielo ve Juan como los santos de la tribulación. ¿Se recuerdan capítulo 7 de Apocalipsis que vimos también? Que dice, ¿no es cierto? Aparecen estos personajes, todo esto, de toda lengua, toda nación, una multitud gigante. Bueno, es gente que ha muerto en la tribulación y va a otro lugar. No es la iglesia. También son gentiles. Y probablemente también judíos, pero no es la iglesia. La iglesia está en otro lado. Estos son los santos de la tribulación, están delante del trono y ellos mismos después están clamando, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de nuestro hermano? Y le dice, espérense un rato más. ¿Ya? Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. ¿Ya? Y recuerde, la mujer que dio a luz el hijo varón, por supuesto, Jesús viene de Judá. Jesús viene de Judá. ¿Ya? Nos está refiriendo a María. María ya murió, ya está con el Señor, toda la cosa. Está refiriendo a Israel, que por supuesto del linaje de Judá viene el Mesías. Entonces, todo eso es lo que está relatando Daniel 12. En aquel tiempo se levantará el gran príncipe. Todo esto es la semana 70, y lo que está relatando Daniel 12 y lo que leemos ahí corresponde al inicio de la segunda mitad. De la segunda mitad. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿No es cierto? Sigue, sí, una más. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Satanás bajó con gran ira, poseyó al anticristo, y lo primero que hace el anticristo, ¿no es cierto?, empieza a perseguir al pueblo de Dios, a cazarlo. Por eso le dice: ay, de las que estén encinta, en aquello, ta, 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 todo lo que dice a continuación. ¿Ya? Ahora, Zacarías 12, 1 al 14. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sirio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Aquí ya estamos avanzando a la batalla del Armagedón, que no vamos a alcanzar a ver hoy día, pero aquí el anticipo. ¿Ya? A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntará contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Se dan cuenta que dice la casa de Judá, solamente la casa de Judá, es este tiempo, ¿ya? Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gávilas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David... La casa de David es otra forma de decir la casa de Judá. Y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén.
El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Todo esto trata de la casa de Judá, solamente la casa de Judá, la que existe hoy, la que va a estar en ese momento. ¿Por qué? Porque la casa de Efraín ya estamos con el Señor. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se dan cuenta? Es en este momento, previo a la batalla del Armagedón, que entonces Dios va a sacar el velo, y es lo que dice Romanos, y todo Israel, refiriéndose al pueblo, a la nación, pero a la casa de Judá, será salvo. ¿Por qué? Porque en ese momento, aquí, se dieron cuenta de que el anticristo no era lo que ellos esperaban, pero aquí van a reconocer que Jesús es el que rechazaron y el que debían haber recibido. ¿Ya? El que debían haber recibido. Aquí se van a dar cuenta y dice que llorarán, harán lamentación, será una angustia, el tiempo de la angustia de Jacob, como se le llama también. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Ya. Entonces, todo eso es este periodo previo al Armagedón que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Cuando termina el Armagedón, va a empezar lo que la Biblia llama el juicio a las naciones, a todos los sobrevivientes del periodo de la tribulación, y va a empezar también la separación de las ovejas y los cabritos, porque no todos los que sobrevivan en este tiempo van a entrar al reino milenial. Y ahí vamos a entender la profecía de las 10 vírgenes y una serie de otras cuestiones, o sea, perdón, la profecía, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del que estaba en la fiesta y no estaba vestido como correspondía y todo eso. ¿Ya? Entonces, esto es la semana 70. Esta es la que falta, esta es la que se va a cumplir, esta es la que la iglesia no va a vivir. Y la razón es lo que estamos entendiendo a través de la Biblia. Todo tiene que ver con la casa de Judá, con la casa de Judá. ¿Ya? No hay para la iglesia ninguna indicación para este periodo. Para los judíos hay indicaciones como cuando vean estas cosas, arranquen, vayan a las montañas, hagan esto. ¿Por qué? Porque la iglesia no está. La iglesia recibió sus indicaciones en los primeros tres capítulos. De ahí en adelante, hasta el capítulo 19, todo es sobre Israel, la casa de Judá y el cumplimiento de la semana 70, que es el Yom Kippur para la casa de Judá, que se va a concretar acá, cuando van a reconocer al que traspasaron, van a llorar, van a lamentar, se van a arrepentir. Esta es su expiación. Esta es la expiación de la casa de Judá. ¿Ya? La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver Armagedón, este juicio, y comenzar a hablar de lo que la Biblia nos muestra acerca del reino milenial. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí atrás veo dos manos. Exactamente. Cuando uno lee el Génesis y ve el sueño de José, ve a la mujer con las 12 estrellas bajo los pies, ¿no es cierto? Toda la señalética que eso significa, que es efectivamente la figura de Israel. Recuerden que la figura de Israel es visto también como una esposa de Jesús.
que en un momento se separa, pero Dios se separa solamente de la casa de Efraín. ¿No es cierto? Le da carta de divorcio. Y la casa de Judá, por eso es que nosotros somos injertados en la casa de Judá, siendo olivo silvestre, porque la casa de Judá sigue estando en pacto de matrimonio con Dios, pero falta esta parte para que se cumpla. ¿Ya? Se cumpla. Ellos son, en la parábola del hijo pródigo, el hijo que está y que se quedó en la casa. El hijo que está endurecido, el hijo que no quiere abrazar a su hermano. Si tú hoy día hablas con un judío religioso, ortodoxo, nosotros somos indeseables para ellos, los gentiles. Y eso es terrible y es súper fuerte, súper fuerte. Entonces, ellos están en esa condición. ¿Cuándo nos vamos a abrazar? Bueno, acá, cuando celebremos la fiesta de las bodas del Cordero que se van a realizar acá. La fiesta es aquí. No beberé más el fruto de la vid, así que tomaremos vinito aquí. Aleluya. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Amén. Esos son las ovejas. Sí. Ese es un versículo que también vamos a analizar, porque muchas veces nosotros pensamos, no, eso es todos aquellos que durante el periodo de la persecución de los judíos protejan a los judíos, el Señor también los va a considerar justos. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Tu nombre, hermano? Juan. Dime, Juan. ¿No son consecutivas? Porque en medio está la iglesia. La iglesia no tiene que ver con esto. Para que se cumpla el propósito de Jesús de recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel, tenían que ponerle un freno a la casa de Judá. Entonces, una vez que Dios recoge al último de nosotros, vuelve a apretarle play a la casa de Judá. Y eso ya lleva 2000 años. Ok. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy, Señor. También ciertamente nos alegra, Señor, en nuestro corazón que tu palabra se cumple en todos los aspectos, Padre, desde Génesis a Apocalipsis, Padre, hay una perfección total en eso. Y ciertamente para nosotros es de confianza, es poder descansar en ella, Padre, de saber que toda tu palabra se cumple con tus hijos, con tu reino, con tus planes, con todo, Padre. Con el tiempo, con la escatología, con todas las cosas, Padre. ¿Cómo no esperar confiadamente ese tiempo? ¿Cómo no entonces vivir obedientemente a ti, en amor a ti, Señor? También con tu gracia de la cual nos has permitido librarnos de ese tiempo difícil, angustioso, Padre, por pura gracia y conforme a lo que está en tu palabra, Padre. Que podamos predicar el Evangelio, que podamos vivir en santidad y que podamos ser cada día más obedientes a tu palabra, confiando en ella, Padre. Y si no la podemos entender, que nos esforcemos un poquito más, Padre, para comprenderla, que nos esforcemos así como en tantas cosas ponemos nuestro empeño, no siendo malo eso, Padre, que podamos poner este tiempo, Señor, de día miércoles en la iglesia para aprender de ti, para estar delante de ti, Padre, para escuchar tu voz, y que podamos cada día aprender un poco más, que ciertamente nos va a permitir conocerte a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por este estudio del día de hoy, que podamos nosotros meditar en tu palabra, Padre, que la podamos revisar en el YouTube y que podamos ciertamente cada cosa que hemos aprendido del día de hoy grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.